La Policía Nacional Civil realiza constantemente controles vehiculares. Muchos se llevan a cabo en horas de la noche. Uno de nuestros equipos pudo constatar uno de esos. Aquí les presentamos las imágenes. Conos en las calles dan aviso a los vehículos para detener su marcha. Se trata de retenes nocturnos en los que agentes de la Policía Nacional de Tránsito verifican que los conductores tengan los documentos que la ley establece en orden. La arteria de la Alameda Roosevelt, en las cercanías del Parque Cuscatlán, es uno de los lugares donde alrededor de 5 elementos policiales verifican también el correcto funcionamiento de los vehículos. Luces y mis documentos de tránsito únicamente. Todo, sí. Muchos de los automovilistas que aquí pasan se hacen acreedores de una multa. Este conductor, por ejemplo, portaba su licencia de conducir y tarjeta de circulación vencidos desde hace más de 6 meses. Aquí le va marcado en la burbujita que le decomito la licencia y la tarjeta. Tiene 2 infracciones leves, la 08 que es decomiso de licencia y la 06 que es el decomiso de la tarjeta de circulación. Otros automovilistas ven positiva a esta acción, la cual aseguran es una forma de evitar accidentes. La verdad que si tenemos vehículos deberíamos de ser responsables, ¿verdad? Y acatar las recomendaciones que nos dan. No, a mí me parece que es lo más prudente, pues, porque es una manera de controlar que el automovilista realmente se conduzca con precaución, con sus documentos de tránsito en regla y el vehículo en las condiciones para poder circular. La PNC de Tránsito realiza cada noche diversos retenes como este en diferentes puntos de la capital, los cuales son rotativos y donde se registran al menos 25 multas. Hansen Cáceres para Tele 2.